pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Cosas grandes y ocultas. No es agradable presenciar un accidente de tráfico, pero muchísimo peor es verse involucrado en uno. Recuerdo un viaje que realicé hace alrededor de 40 años. Viajábamos de Santander a Zaragoza. En un punto determinado llegamos al escenario de un gravísimo accidente en el que varios coches se habían visto involucrados. El espectáculo era escalofriante. Cuerpos inertes fuera de los vehículos y mucha sangre. Durante unos minutos, ninguno de los 5 ocupantes del coche dijimos ni una palabra. Aquel día vimos a la muerte ejecutando su trabajo. Que ninguno de nosotros hubiese decidido pasar por allí, indiscutible. Pero que aquella experiencia nos sirvió para que el resto del viaje nos ciñéramos a las normas de circulación, también. Ahora bien, en aquellos tiempos ninguno de los que realizábamos aquel viaje éramos cristianos, por lo que de ninguno de nosotros surgió el deseo ni la necesidad de darle gracias a Dios por no haber sido nosotros uno más de los implicados en aquel accidente. ¿Cuántas veces pasa esto por nuestras vidas? ¿De cuántas cosas somos librados a diario? Pero como no contemplamos el escenario de nuestras posibles desgracias, no tenemos conciencia de ellas, por lo que de nuestros corazones no brota ningún tipo de agradecimiento. En la carta a los Efesios, en el capítulo 5, verso 20, Pablo nos insta a estar siempre agradecidos por todo, dando siempre gracias por todo al Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero, ¿y qué es ese todo? ¿Lo que tenemos? ¿Lo que conocemos? ¿Lo que recibimos? Porque te has parado a pensar que también forma parte de ese todo lo que no tienes, lo que no conoces o lo que no has recibido. El total de nuestras vidas es el equilibrio existente entre lo que tenemos y lo que no. Así establecemos nuestra capacidad económica o intelectual, nuestra salud o nuestra madurez espiritual. Comprendiendo esto, nos será mucho más fácil estar agradecidos por todo. Sin embargo, esto puede ser un arma de doble filo, porque tendemos a idealizar las vidas ajenas y a menospreciar las nuestras. Pensamos que las vidas ajenas son vidas sin problemas, idílicas, pero que tú desconozcas los problemas o los sufrimientos y la magnitud de ellos no implica que no los tengan. Bueno es alabarte, Señor, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Libro de los Salmos, capítulo 92, versos 1 y 2. Aquí el salmista se expresa muy claro cuando reconoce que si puede gozar de un nuevo amanecer es por la misericordia de Dios que derramó sobre su vida, y que solamente por la fidelidad de Dios alcanzamos el descanso cada noche. ¿Cómo enfrentarás tú cada amanecer o cada ocaso del que disfrutan tus días? ¿Son en verdad un motivo de agradecimiento o los vives como si te merecieses que Dios te bendiga cada día? Me gustaría ir al libro del profeta Jeremías, al capítulo 33, y allí, al verso 3, donde leemos: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Cuántas cosas hay en nuestras vidas que están ocultas a nuestros ojos?
Soy del norte de España, donde las tierras son fértiles y los campos verdes, donde los bosques te envuelven con su olor a musgo y menta, mientras las ardillas te vigilan desde los nogales, y los mirlos y los urogallos te saludan desde sus cantaderos y donde abundan los días grises y lluviosos. Pero ¿de dónde viene todo ese verdor y toda esa vida? Si cavas un poco, descubrirás que el secreto está oculto bajo la tierra. Allí donde tú no puedes verla está la riqueza que hace que las tierras del norte bullan de vida y de verdor. Es el agua. Apenas cabes un poco, la tierra está húmeda. Y esa humedad que va impregnando el suelo da vida a cada centímetro de bosques y prados. Pero tú no lo ves. Tú solamente puedes ver los frutos de esa tierra. Así ocurre con nosotros. Muchas de las riquezas de nuestras vidas proceden de lo que no está a la vista. Dios trabaja en nuestras vidas en lo secreto. En ocasiones, en muchas ocasiones, ni tan siquiera nosotros somos conscientes de cuántas cosas está haciendo Dios con aquello que no vemos. Simplemente, a su tiempo, se verá el fruto. Me gustaría invitarte a que dediques unos minutos de este día y de cada día a agradecer a Dios todo lo que te ha dado. Desde el aire que en este momento estás respirando hasta la capacidad que te da para entender este mensaje. Que Dios te bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.